Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, por más de 100 años, los jeans han sido parte de la vestimenta de las personas y con el paso del tiempo se han vuelto imprescindibles, ya que no hay ni una sola persona que no los haya usado. Los jeans generalmente se diseñan según las medidas de los hombres promedio y estos miden aproximadamente entre 1,70 y 1,85 centímetros de alto. La mayoría usa las tallas 31 a 33, dependiendo de su complexión. Así que si tú entras en este rango, probablemente la mayoría de jeans te queden perfectos. Pero admitámoslo, aún así, tenemos problemas para encontrar jeans que nos queden bien, ya que hay mucho más que las medidas de nuestra cintura y nuestra altura, volviéndolo un desafío. Pero no te preocupes, ya que a continuación te presentamos una guía completa para que elijas los jeans perfectos en tu próxima compra. Toma nota. 1. La forma de la pierna. La forma de la pierna está determinada por tres medidas que son el muslo, la rodilla y la abertura de la pierna. Pero esto puede cambiar dependiendo del modelo del pantalón. Para encontrar jeans que sean cómodos y se vean bien, no puedes simplemente comprar jeans según el calce con el que están etiquetados. Tienes que probártelos o medirlos cuidadosamente con un par de jeans que ya tienes, ya que pueden haber discrepancias entre las tiradas de producción, las telas y los lavados. 2. El aumento. El aumento es la distancia desde la articulación de la entrepierna hasta la parte superior de la cintura. A diferencia de otros tipos de pantalones, la parte trasera de los jeans es curva. Eso significa que se envuelve en la parte delantera de los jeans, dándole un ajuste ceñido. Para asegurarte de obtener un calce cómodo y que te quede bien, el tiro debe seguir tus contornos. En general, hay cuatro categorías de tiros: tiro bajo, tiro medio, tiro alto y entrepierna caída. Al igual que con la forma de la pierna, las marcas tienen diferentes definiciones de lo que implica cada categoría de altura en las medidas reales. Por lo tanto, debes usar el aumento solo como una guía. 3. La longitud. Cuando se trata del largo de tus jeans, la regla de oro es que la ruptura, donde terminan las piernas, sea justo donde comienzan tus pies. Esto usado sin zapatos. Con las diferentes tendencias que existen hoy en día, el largo de los jeans se ha convertido en gran medida en una cuestión de preferencia personal. El largo es la medida de la entrepierna, comenzando desde la entrepierna y luego hasta la abertura de la pierna. En comparación con la forma de la pierna y el tiro, la entrepierna es un estándar algo más universal. Aún así, ve a lo seguro y pruébate los jeans o compáralos con un par que ya tienes. Y no olvides tener en cuenta la contracción. Incluso el denim samforizado se encoge un poco. 4. Material. La mayoría de los jeans son 100% algodón. Estos suelen ser de una textura más gruesa y rígida. Pero hay otros que tienen un porcentaje de poliéster y elastano, volviéndolos más delgados y flexibles. La ventaja de que los jeans sean más flexibles es que son más cómodos. La desventaja es que la tela a menudo pierde su apariencia de mezclilla auténtica. Esto sucede debido a que el hilo elástico hace que el jean sea más compacto. Las líneas de sarga características se vuelven menos pronunciadas. Es por eso que la mayoría de las personas optan por los jeans 100% algodón. Consejo: si necesitas cortar o ajustar tus jeans, déjalos en manos de alguien que sepa cómo hacerlo, ya que se necesita práctica para hacer un buen trabajo de ajuste y dobladillo y que luzca bien. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video.
Nos vemos la próxima.